Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues yo fíjate que estoy a toda margarita. En este momento saliendo de esta hermosa comunidad llena de amigos aquí en San Vicente Coatlán. Fíjense que tenemos ahí una cantidad enorme de amigos. Si son 7.000 los habitantes, ahí apareció mi mano, ¿eh? Discúlpenme, pero es que le quité una cosa que llevaba ahí colgada. Son 7.000 habitantes, como la mitad están en Estados Unidos. Y de todos los que están en Estados Unidos, la mayor parte conoce mi trabajo. Muchos me conocen en persona. Pero lo más importante es que aquí en San Vicente Coatlán todos me conocen. Estuve apenas en una mayordomía. Una mayordomía chulada que ahorita se las cuento. Y no me la acababa yo, en serio. Con decirles que el primer obstáculo que más o menos veía yo es de que la casa que me proporcionaron estaba como a 1 kilómetro de mayordomía. Y sin saberlo, me encuentro a mi amigo Moisés Chávez, muy muchas gracias, y me dice: qué bueno que viniste a verme, rey. Por favor. Nomás dos vivimos en toda esta casa. No saben qué chulada se siente, ¿no? Luego los seis mayordomos. Otros tipazos. Miren qué chulada de casa. ¿Ah? Los colores, ¿vieron qué juego tan enorme? Estamos saliendo en este preciso momento de San Vicente Coatlán. Por respeto, por amor a mis amigos de Coatlán, no quise mostrarles todas las calles, porque tengo que pedir permiso. Me dan permiso de publicarlo, pues adelante. Pero como no lo he hecho, y el saludo municipal para el compa Osorio, no Osorio, Juan Santos, quienes se desempeñan como autoridades ahí, por mencionar dos, ¿no? Pero son muchas más. Forzosamente tenemos que pasar por esta comunidad cuando venimos de Puerto Escondido. Este es el último tramo de 17 kilómetros, franca larga. No me fue posible entrar más adentro. Tuve mis razones, me regresé. Pero este final de mes sí la vamos a hacer. No sé qué día exactamente, porque si rajo, siempre se van a perder los planes. Fíjense qué chulada, ¿eh? El primer domingo de octubre les voy a transmitir cómo está la carretera de San Vicente de Coatlán hacia Puerto Escondido. Y voy a ir acompañado por personal que conoce, que sabe, tanto de la ruta, que tanto sabe de los esfuerzos, de las experiencias para construirlo. Me van a contar las historias, las anécdotas, los chistes, los problemas importantes que hubo en construcción, que no se acaba. Ahorita más adelantito, ahí adelantito vamos a ver cómo todavía no se acaba. Aún tenemos trabajos pendientes. Aún tenemos bastante que hacer. Tenemos, dijo la música. Pero les voy a traer la información. Gracias, mi querido Quirós, Jaime Quirós, Tommy, Isabel, Miguel, el doctor de Ensenada, el doctor de Mexicali, el Rico Dux, tantas gentes que me han dado su aportación, su granito de arena, y ya se llena el tanque para ir y venir de puerto, ¿eh? Muchas gracias, ustedes hacen posible la creación de este trabajo. Yo simplemente soy el que pone la chamba, pero la naturaleza, Diosito, allá el de hasta allá arriba es el que nos da estas bellas imágenes para compartir con ustedes que tanta falta les hace saber de su Oaxaca. Aquí, esta imagen es del 15 de septiembre. Así de sencillo. Y vamos rápidos porque nos íbamos a gritar el grito de nuestro pueblo.
Una chulada, ¿eh? La chulada del grito de la independencia. Aquella gesta heroica que don Miguel Hidalgo y Costilla. Tenía más apellidos, ¿eh? Tenía como 4 o 5 apellidos más el Tata. El Tata, con todo respeto. O sea, el párroco. Pobres Hidalgo. ¿Quiénes? Hastiados de la represión, del abuso, de la demostración de poder, de humillantismo, una nueva palabra, humillantismo. Le aplicaban a los mexicanos, tanto los españoles, los franceses, los americanos, americanos, franceses, españoles, portugueses, ingleses y todos los que terminan en eses. Cansados de la represión a nuestra libertad, a nuestros derechos laborales, a nuestra dignidad mexicana, se gestó la guerra de independencia. Una parte, Dolores Hidalgo, la otra parte en Querétaro, ya saben dónde, ¿no? En casa del corregidor de Querétaro, o sea, en la casa de, ponle, una autoridad del gobierno federal contra el que se iba a pelear. Y se gestó, ¿y saben quién fue? Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor de Querétaro. Y en su casa se hizo el desorden. Y ella supo que iban a reprimir la revolución que se estaba gestando en ese momento en Dolores Hidalgo. No sé cómo lo hicieron, porque todavía no había WhatsApp, ni había telefonía digital, ni había tantas facilidades. Pero el chiste es de que le llegó el contenido al padre Hidalgo, que interrumpe su misa y agarra la bandera, como bandera, la imagen de la Virgen de Guadalupe, madre de todos los mexicanos, que repica las campanas. No así bonito, de arriba México y tan, tan. No, jalen, córranle, que tenemos broncas. Se junta todo el pueblo. ¿Qué pasa, Tata? Nos estamos volteando contra los... Bueno, aquí en esta curva se voltearon unos carros hace rato. Aquí, no sé dónde, espérenme, déjenme ver. ¿Dónde? Estas curvas están bien S's. O sea, son dos S's. Espérenme, ¿dónde se fue? No alcanzo, me dormí. Ayer, 14 de septiembre, se fue un carro acá. No, es que yo grabé estas imágenes el 15. Y estoy diciendo ayer, de ese día, ¿no? 14 de septiembre, pues ahí se bajó a escupir un carro. Así dijeron los topiles. Oye, rey, ¿no quieres ir ahí arriba? Fíjate que hay algo que grabar. ¿Qué hay? Una camioneta se bajó a escupir. Lo entendí perfectamente, pero pues yo no podía porque estaba cubriendo un evento de mis amigos los mayordomos. Ahorita se las cuento, tenemos todo el rato para contar. Miren, aquí está la carretera de la Vilchi. ¿Eh? De la Vilchi, no de la Vinci. ¿Eh? Si agarras a la izquierda, sí sabes. Ahorita te digo, ahí hay una muchachita mandando los carros para allá, para que los que vamos acá para la salida no nos encontremos con ellos, porque es una parte muy reducida. Estamos aquí a la izquierda, se ve el Cerro del Cajón, ahí arriba. El Cajón. Ahí dicen que hay mala leche, malos augurios. Tengo fotos hasta de gente que ha ido ahí, que hasta con rifle va, pues. Hoy te vengo. Olibodegas, conoce nuestro concepto. Somos el único servicio de renta de mini bodegas en la ciudad de Oaxaca. ¿Falta de espacio? No te preocupes, nosotros tenemos la solución. Contamos con 3 diferentes tamaños de mini bodegas.
elige la que se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Para tu tranquilidad, contamos con vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que ya sabes, si necesitas liberar espacio en tu casa, oficina o negocio, Polibodegas es la solución. Nos ubicamos a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, en el municipio de San Agustín de las Juntas. Comunícate con nosotros a través de esta página o al 951-204-9164. ¿Falta de espacio? Polibodegas. Aquí les puedo enseñar que decían que se va a inaugurar en julio, en agosto, en septiembre, en La Manga. Miren, esa grúa todavía le está rascando al cerro, porque resulta que de ahí arriba, del cerro del cajón que está ahí enfrente, se crean unas avenidas de agua increíbles que bajan por esta barranca. Por esta barranca y pasaban encima de la carretera. Taparon un tubo grandote del tamaño de un cuarto. Tanta la... ¿La agua? ¿O el agua? El agua. Que provocaba un tapón. Circulaba por otro lado esa agua y destapaba en otro lado, por allá, en el fondo de esta avenida. Por ahí también salía. Entonces, ¿qué decidieron los ingenieros de la constructora? Pues partirle su jefa al cerro para que hicieran un desfogue de esa agua. Y en eso estamos precisamente. Esta obra no estaba hecha. Este recorte en el cerro no estaba. Lo tuvieron que hacer para que tuviéramos cómo pasar. Que usamos normalmente la carretera para ir a San Vicente Coatlán. Fíjense que aquí a la derecha, ahí viene la carretera. Más bien, ahí entroncamos. ¿Se puede ver? Este carro viene para acá porque es la carretera. La autopista va exactamente a la derecha. Véanle. Esa es la autopista que va a Brapuerto Escondido, aquí atrás de mí. Y nosotros agarramos y nos vamos para Barranca Larga. Esta parte del cerro se vino, se derrumbó, esta parte. No se puede inaugurar con tamaño a amenaza. Entonces, vean ustedes que sí tenemos algunos problemitas por ahí que tienen que ser superados. Tienen que ser superados todavía. Estamos agarrando, son 17 kilómetros de acá hacia el entronque con Barranca Larga. Yo me sé toda esta historia porque tiene años que vengo a trabajar acá. Y este cerro lo tuvieron que reparar para accesar porque uno caminaba arriba. Arriba. Ahora sí, voy a leer unos chats. Vamos a ver un tanto de chats. En directo. Ahí está. Primer lugar para Miguel Ángel Suárez Estrada del Heroico. De la heroica ciudad de Huapopan de León, que nos hace favor de regalarnos su tiempo cada domingo. Chamaco, felicidades. Te aprecio mucho el favor de tu atención, de tu apoyo, de tus comentarios. Eres una de las personas que más comenta en el WhatsApp. Único nostalgias. Muchas gracias, Miguel Ángel Suárez. Carlos Estrada Vázquez, buenas noches. Buenas noches, mi querido Carlos Estrada. Qué bueno que estás. Espero que estés hasta este momento. Pero es que me llama mucho la atención. Luego rajar, pues, platicar lo que sé, lo que tengo que informar. Ahí atrás de este cerro, ahí está precisamente Oaxaca, como a 80 kilómetros. Aquí a la derecha, donde viene ese carro precisamente, ahí sale una carretera. Salía.
Déjame ver si podemos darle un vistazo. ¿Dónde? Por ahí, más o menos. No, ya está totalmente cerrado. Pero aquí salía esa carretera en la cual, por un malentendido, asesinaron a una persona. Por un malentendido. Luego que decían que era diputado, que no sé qué, quién sabe. Pero todo eso se da por acá. Aquí hay un elefante blanco. Y no precisamente elefante. ¿Ya vieron qué aire? ¿Cómo hace la cámara? Y es que la cámara va en el exterior del carro. Así que perdónenme, por favor, pero va temblando. Aquí a la derecha el elefante blanco son esas maquinarias abandonadas por mucho tiempo. Aquí salen. Y aquí muelen piedra. Traen piedra completa y la hacen o grava de plano polvo. Ven a triturar. Jesús Gómez Silva, Chuyillo, ya estás presente, mi querido Chuyillo. Por favor, llámate a la señora, por favor, para que den juntos el grito. Teresa Salas, hola, buenas noches, ingeniero. Teresita, buenas noches. Esperemos que estés bien acompañada, como de costumbre, con tus nenes ahí. Nenes de 30, 35 años. Pero son nenes. Joselito González, buenas noches, don Fernando. Saludos desde Santiago Apóstol, Ocotlán, Oaxaca. Contentos, pues. Fíjate que hubo un avance. Ojalá lo hayas visto ahí en el WhatsApp. Iba dedicado a ti, que menciono ahí. Aquí está Santiago Apóstol. Iba a ver muy personalizado. Yo dijera, para Joselito ahí le va a su pueblo. No. Estoy seguro que inmediatamente reconociste tus terrenos, tu rumbo. Muchas gracias, Joselito de Santiago Apóstol, Ocotlán. Aurora Gómez, buenas noches. Saludos, ingeniero Fernando y equipo de trabajo y su apreciable familia. Muchas gracias, Aurora, que ya estás también presente con nosotros. Y transmitiendo desde nuestra oficina número 2, estamos estrenando oficina, ¿no? Aurora Gómez, Sergio Sánchez, saludos a todos y les manda unos fantasmas. Saludos a todos y todas. Muchas gracias. Jorge Vázquez, ya llegó el argentino. Hola, don Fernando. Un gran abrazo y qué bonito los paisajes y el chaleco, le queda muy bien. Aguante, México, Fernando. Acá en Argentina se dice así, aguante. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Aguante, México. Mira, pues. Fíjate que este chalequito tiene una historia muy bonita. Me la regaló un amigo que trabajaba en una empresa de Canon, de fotografía. Y dice, pero lo único malo es que aquí en la espalda dice, nosotros imprimimos con calidad Canon. No, nosotros muy mayores. Hacemos unos pequeños cambios. Y dice, yo imprimo con calidad. Esa es la historia del chalequito, mi querido argentino. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Te aprecio enormemente tu visita de tan lejos que estás por allá, mi querido. Y es renoche para que estés desvelándote, mano. María Miramontes, Fernando, te mando un saludo de Tecate. Gracias por los videos que no me los pierdo. Ella nos saluda desde Tecate. Me manda muchos saludos. Pues me mandara muchas Tecates. Mira, aquí tomando agua, un vasito transparente. Es que ya no estamos en la casa de ustedes, en donde teníamos todo. Estirábamos la mano, ahí está el agua, ahí está el vaso. Y ahí vienen las clayudas. No, ahora estamos totalmente aislados. Ingeniero, ¿no se me ve medio raro mi color? No. Yo veo verde de mis lados. Por aquí.
Nos dice el argentino, aguanté México. O aguante, es aguante México, ¿no? Ahí está mal puesto un acento. Es aguante México, aguante Argentina. Aguante Oaxaca. Saludo a los que están mirando el programa. Muchas gracias a los que están mirando el programa. Tenemos como 70 gentes en este momento viéndonos. ¿O no, ingeniero? ¿Cómo cuántos hay? ¿Sí? 68. ¿68? Ah, más o menos. Fíjense que a ustedes 68, por favorcito, regáleme un like para que YouTube se dé cuenta que estamos en vivo transmitiendo y tenemos retroalimentación con 70 personas. Vamos a darle like al mismo tiempo, ¿sí? Ayúdeme. Uno, dos, like. Así YouTube se da cuenta y dice, órale, aquí está bueno el baile. Y van pasando otros internautas por ahí cerca, le dicen, Elvis, guay, te va el enlace, métete. Y ahorita en este momento empiezan a crecer. Espero que sí hayan llegado suficientes likes. ¿Cómo cuántos llegaron, ingeniero? A ver, me hacen favor de otra vez like, por favor. 28 likes. ¿Lo duplicamos? No se puede uno hacer dos likes, ¿no? Pero sí aguantaría que ustedes nos hicieran favor de darle. Si no le dieron hace rato, píquenle, ¿no? Una, dos, tres, like. Muchas gracias. Ya nos pasamos del puente maloso aquel, ¿no? Ingeniero, no te pones abusado. Ya nos pasamos del puente malvado. Hay una historia que contarles ahí. ¿Nos podemos regresar unos dos minutos, ingeniero, por favor? Para que yo pueda contarles, y le pausas ahí para que yo pueda extender mi comentario. Ahí, para. Alto, muy bien. Ese río, señores. Fíjense, ahí en la entrada, a la derecha de la pantalla, se ve que baja una veredita y que viene hacia el río. Pues era Permembrán. Un 5 de abril del 2018. Veníamos de San Vicente, Coatlán. Dos de mis asistentes y yo. Venía segundo y venía quinto. Segundo se llama Abdiel y quinto se llama Pablo. Por cierto, a Pablo no le gusta su número. Dice, ingeniero, yo no quiero ser quinto. No, pues ni modo, te tocó el número 5, man. Estábamos parados un poquito antes al entrar a este puente. Hoy estamos exactamente en el puente. A ver si te puedes regresar dos segundos, un poquito, ingeniero, por favor. Ya no, ¿verdad? Ok, se vaya a trabar. No, ahí muere. Ok, pues resulta que en este puente nosotros estábamos de este lado. Eran 2, 3 de la mañana. Mala costumbre de nosotros de manejar de noche, ¿no? Y exactamente, se mocha mi dedo, a donde termina el puente, pues. O saliendo del cerro, venía un carrote y hace pop, pop. Lo vemos desde acá, con un montón de luces. Ni tardos ni perezosos nos paramos porque no cabíamos en esa veredita. Ahí nos estuvimos parados, platicando, bla, 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 bla. Pasaron 5, 10, 15 minutos y el camión. Oye, yo no vi que bajara. ¿Quién nos haya volteado del otro lado, mano? Con todo, con un nido aquí en la garganta. Sí, se nos hizo un nido en la garganta. Cuando dijimos, oye, creo que no es cosa buena. Pero tenemos que irnos. Vamos, vámonos. Que agarramos, tuvimos con mucho esfuerzo esa subidita. Y no vemos ni un carro. Y este puente no estaba, pues. Estaban nomás los puros pilotes, 3, 4 eran. Que nos damos a la fuga. Y dijimos, se debe haber metido en esa casita. A lo mejor ahí está.
Pues al otro día que regresamos a seguir con el trabajo, que nos paramos bien valientemente y que vamos. Y en ese camino no cabe más que una motocicleta. No hubo tal camión. Y nuestros respetos, cada vez que pasamos ahí, hasta nos persignamos. Y no es, ¿cómo le diré? No es fantasía de mí solo. Yo creo que sí nos está viendo Pablo y Abdiel por ahí, que me confirmen que efectivamente eso pasó en este puente de Santiago. ¿Qué es? ¿Chagallo? Ahorita me acuerdo del nombre. Corriendo el video, por favor, ingeniero, ya nos vamos de aquí del puente. Chulada de puente. Fíjense que este puente estuvo muchos años abandonado con las varillas por fuera. Los pilotes, las bases. De tal manera que cuando retomaron la construcción de la carretera, decidieron derribarlos porque no era confiable. Y volvieron a hacer todo el puente. Y son unos pilotes como de unos 30 metros tal vez de alto. En otra ocasión, ya les pongo las imágenes actuales y las anteriores, porque esto ha sido parte de mi vida, estar ahí, estar la mayor parte del tiempo en esa carretera. Nos dice Jorge Vázquez, María Miramontes, Jorge, aguante México, Oaxaca, y aguante, saludos a los que están mirando. Fidel Sánchez Mendoza, buenas noches, compadre, presente en el programa. Lamentablemente no tuve el tiempo necesario para saludarte personalmente. Sí, porque Fidel Sánchez Azuara, perdón, compadre. No sé por qué se me vino a la mente un nombre tan bonito de una tal Rocío. Fidel Sánchez Mendoza fue de visita a Miahuatlán y estamos en el entronque de Miahuatlán, está ahí adelantito. Y le insistí mucho que fuera a verme a la fiesta que se llevaba a cabo en San Vicente Coatlán. Pero lamentablemente no lo dejó su señora. ¿O no, compadre? ¿Quién eres tú para decirle que no a tan bella señora? Ay, Diosito. Aquí vamos saliendo. Esos cerros que están al frente están exactamente en Barranca Larga. Ya estamos llegando. Bueno, ni tanto. A ver, ya me perdí. Miramontes, gracias, María Miramontes, muchas gracias. Aprecio mucho tu presencia y ojalá un día puedas hablar, ¿no? Fidel Sánchez Mendoza, ya tendremos tiempo si Dios lo permite. Claro que lo va a permitir, compadre. Yo creo que sí. Bautista Gandhi, buenas noches, qué bonito es Oaxaca, saludos desde Tijuana. Oye, Tijuana también está chulo. No más que de noche y en Avenida Revolución, mano, porque fuera de ahí hace mucho. Aquí hay unos vehículos, están aquí viven los machuchones de la construcción y aquí precisamente están haciendo la caseta de cobro. No les gustó la palabra, ¿verdad? Ya me las masqué. Voy a presentarles, miren, esta va a ser la hermosa y benedicta caseta de cobro de Barrancala. Esta no se va a acabar en un mes. No es cierto que se va a inaugurar en octubre. Ahí está la caseta y por mucho que corran, sí le falta mucho trabajo todavía. Pero esta es la primera caseta que nos vamos a encontrar viniendo de Oaxaca hacia Puerto Escondido. Y la verdad que aunque cobre, nos está vendiendo seguridad. Nos está ahorrando combustible, nos está evitando peligro, desgaste de llantas, desgaste de motor. Y yo creo que va a ser un comercio grande que van a poner. Pero sí, en realidad, la caseta de cobro es exactamente para recuperar lo que se invirtió en la construcción de la carretera. Tiene una empresa concesionaria, lo da a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante una licitación, le otorga el contrato a determinadas compañías constructoras para que
una carretera y le digan, ¿sabes qué? Hazte la carretera de Oaxaca para allá. Tú arregla todos los problemas, tú pon la carretera, pon tu pavimento, pon lo que quieras, pon tu caseta y tienes 25 años para recuperación de tu patrimonio. Sí, así de sencillo. Gracias a esos inversionistas, tenemos un magnífico camino. Ah, aquí está la mala noticia. De venida no te dejan pasar aquí los verdes. Ahí está la policía, ¿cómo se llama la policía ahora? Guardia Nacional. Ahí está la Guardia Nacional, ahí está su carro. Mírenlo, 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 ahí va. Y ahorita no lo recibieron, no vimos los verdes, los soldados. Pero aquí hay un piquete como de 18 soldados. A la derecha nos vamos para Miahuatlán. A la izquierda uno accesa viniendo de Oaxaca a la autopista. Y aquí en el centro se va uno sobre la autopista hacia Barranca Larga. ¿Sí? Aún no está muy bien definida la circulación, por eso no hay mucho vehículo que venga de allá para acá. Pero este es el puente, el primer puente, y al fondo las casas de Barranca Larga. Atrás de atrás de esos árboles, ahí está Barranca Larga. Y por cierto, creo que fue en esta ocasión que encontramos una dama. Miren qué trancazo, ¿eh? Ahí se dieron un golpe ya en el fierro. Ah, no, no fue en esta ocasión, pero aquí iba caminando una. Muy extraño, caminando. El patio de su casa. Aquí ya desemboca la carretera, la autopista, ya nos vamos para Oaxaca. Aquí nos dice Oaxaca y, Yogana, así se llama el río, el puente Yogana. Barranca Larga está a la derecha. Ahí está. Sus primeras caídas, hay un acceso pavimentado para Barranca Larga. Y estoy seguro que habrá progreso en esta comunidad. Miren nada más, este es el acceso a Barranca Larga. Y nos vamos para Oaxaca. Ahí va nuevamente. Ahí vemos claramente cómo subimos a Barranca Larga. Felicito a estos pobladores porque tienen, miren nada más su iglesita. Todo está bonito ahí arriba. Tienen un punto de contacto muy hermoso como para que todos salgan de, que sean pobres. No, no creo, ¿verdad? Pero también para que todos salieran y pusieran su restaurante, su hotel, su. En serio, chulada. Está muy bien esta comunidad, Barranca Larga, muy bien ubicada. Y fíjense que lo bonito está acá arriba, en la mera punta. Hay un restaurante que diario le traen camarón fresco de Puerto Escondido o de Pochutla. Puerto Ángel, perdón. Y ni tardo ni perezoso que le digo a mi asistente Pablo, con el que venía yo en ese momento, le digo, ¿sabes qué? Vamos a comernos unos camarones, ¿qué te parece? Y pues que nos vamos a los camarones, y estoy seguro que Pablo nos está viendo, o sea, mi asistente, ojalá puedas comentar algo, Pablo, coméntale lo del puente Yogana, aquel del camionzote que nos asustó ese 5 de abril que fuimos a San Vicente Coatlán en 2018. Cuéntales para que no digan que yo nomás estuve ahí. Corrígeme la fecha. A lo mejor no fue en el 2018, tal vez un poco antes. Tú me puedes ayudar. Jaime Quiroz, buenas noches, don Fernando Sánchez. Aquí reportándome ya. Después de ir a lavar la ropita del trabajo. Me estás presumiendo que te mandan a lavar la ropa, ¿no? Gabriela Hertz. Isabel Ceballos. Buenas noches, ingeniero, y a todos los integrantes del chat. Mi querida Chabelita, buenas noches. Yo tuve una prima hermana que se llamó Chabelita. Y no sabes cuándo la quiero. ¿La quería? No, la quiero. Arriba las Chabelitas. Ahí estaba gordita. Y se molestaba cuando le decíamos Chabolita. Ya viene Chabolita. Pues ya te puedes ir yendo. Qué con mi prima Chabolita.
Isabel Ceballos, buenas noches, Isabel. Conoce nuestro concepto. Somos el único servicio de renta de mini bodegas en la ciudad de Oaxaca. ¿Falta de espacio? No te preocupes, nosotros tenemos la solución. Contamos con tres diferentes tamaños de mini bodegas. Elige la que se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Para tu tranquilidad, contamos con vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que ya sabes, si necesitas liberar espacio en tu casa, oficina o negocio, Polibodegas es la solución. Nos ubicamos a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, en el municipio de San Agustín de las Juntas. Comunícate con nosotros a través de esta página o al 951-204-9164. ¿Falta de espacio? Polibodegas. Seguimos adelante con la autopista por Escondido, Oaxaca, en el tramo de San Vicente Coatlán a Oaxaca. Leemos un poco del chat en el WhatsApp. Fidel Sánchez nos dice: buenas noches a todos. Santa María Mixtequilla, Oaxaca, México, presente en el programa de hoy. Deseándoles siempre lo mejor desde Coatzacoalcos, Veracruz. Coatzacoalcos, Veracruz. Por ahí tengo una vieja amistad. Miguel Ángel de Oaxaca, saludos cordiales. Fidel desde la heroica ciudad de Oaxaca, de León, Oaxaca. En el WhatsApp nos dice Esteban Gutiérrez: saludos, ingeniero, siempre interesantes sus videos de las carreteras de Oaxaca. Soy el yuca que ama a Oaxaca. Fíjese que tenemos un yucateco aquí. Me contaron una historia que decían que el entrenador de la selección mexicana había convocado a un excelente jugador de fútbol, un excelente jugador de cabeza, que utilizaba mucho la cabeza, y le dice uno: ah, argentino. No, yucateco. Perdón, yo no sé si tengan la cabeza grande, pero sí son muy abusados. Sí, yo conozco varios abusados. Sí, yucateco. ¿Quién me dice? Oscar Flores de Puebla nos dice que nos está viendo desde Puebla y nos manda una imagen donde está ahí frente a su televisión, ¿eh? Ya lo vio, ingeniero. Nos están presumiendo de Oscar Flores de Puebla, que nos está viendo en su magna televisión ahí en la pared. Mi querido Oscar, qué a toda amarga que estás pendiente. Oye, consígueme un número telefónico de la fábrica de camotes para hacer mi pedido, ¿no? Me gustan mucho los camotes de Puebla. Los comestibles. Y cada vez que puedo, porque alguien va por allá, se los encargo, ¿no? Pero me gustaría mejor tener un teléfono de la fábrica de esos dulces. Dulces. Para hacer un pedido grande. A comer, ¿eh? No crean que para negocio. Pat, lo felicito, ingeniero. Bonito programa. Aquí estamos. Mi querido Pato. Pato. Hace poco. Por cierto, de... ha de ser pato por el animalito pato, ¿no? Pues nosotros hace unos días hicimos una... amontonamos todos los animalitos en un patio grande. Amontonamos los 8 perros, 3 gallinas, un gallo, una pata, un pato y 2 gatos. Fíjense nada más, tengo zoológico. Bueno, es que tengo veterinaria. Mi hija es veterinaria.
Y el pato que se sale a corretear lujosamente, le pasa a uno de los perritos, un chihuahuita por ahí. Se mierda. A jugarle. Y no le gustó al jefe de la manada de los perros. Y que le troncha su cuello, mano. Pero ¿quién manda al pato a pegarle un perro chiquito? Dice el perro grandote, ¿sabes qué? A ese yo nomás le pego. Y no comimos pato porque pues estaba mayugado, ¿no? Yo creo, siento que me va a hacer daño una comida que tiene tanto estrés, ¿no? ¿O cómo se llama eso? Bueno, enterramos al pato. Esa es la historia del pato en honor a mi amigo, mi compadre. Ingenieros, auto, ahorita veo, Vivo Sol de Pochutla, me pasan el link. Buenas noches, ingeniero, y a todos los guajaperos, aquí su amiga saludando desde Costa Oaxaqueña. Saludos, amigo Fidel. Yo creo que ya te lo pasaron, ¿verdad? Entonces, niña, porque no, pues yo lo subí en el WhatsApp. Qué raro que no te haya llegado el enlace. ¿Será posible, Dios? Solecita, yo creo que ya estás conectada, ¿verdad? Sácame de la duda. Miguel Suárez, hermano, primero que nada un abrazo, me acordé de ti al pasar por la desviación de Huajuapan de León, eso lo dice Fidel Sánchez. Más adelante tendré el gusto y honor de estrechar tu mano y darnos un buen abrazo con todo respeto y como buenos oaxaqueños. Yo le agregaría y me invitas a un taco. Porque vieran qué chingón es este tipo para los tacos. Miguel Ángel, pues. Dice Miguel Ángel Huajuapan, eso es todo, Fidel. Perfecto. Fidel sigue diciendo un saludo y fuerte abrazo, Solecito, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, hasta el hermoso Pochutla, Oaxaca. Bueno, aquí va de todas maneras el enlace. Por si no la hayas encontrado o no, Solecita. Lamento mucho la lamentación tuya. A ver, Domingo Bermúdez, nos dice nuestro amigo Luis, que prefiere no molestar, anda por aquí cerca del estudio. Recibe saludos, Luis. Muchas gracias que te estás reportando. Alfredo Luis, perdón. Domingo Bermúdez, ¿qué nos dice? Sí, lo sé. Porque le digo, Mingo, una disculpa, hasta ahorita te contesto porque estaba editando el programa, no te lo puedes perder. Y me contesta, sí, lo sé, pero con ese gran amor con que hace su programa, todo saldrá bien. Ah, ya me estoy mareando. Otra vez, tigrecito. ¿Ya vieron? Ahorita se calma. ¿Está temblando? No, mucho para temblor. Ingeniero, esa autopista se ve bien como si ya estuviera terminada. ¿Qué le falta mucho? Sí, mano, le falta lo nuevo. Terminar lo nuevo. Bueno, probando. Sí, le falta bastante. Pero se acabará. Acabará. Ya, ingeniero, ya lo tengo, ya lo estoy viendo, me dice Solecita de Pochutla. Muchas gracias, Solecita. Y tu mami ahí está, ¿verdad? Como siempre, cuidando nene. Nenes. Mi querido Marcos Farfán, saludos, compadre, aquí ya viendo su programa. Claro, mi querido Marcos. Que a toda Margarita que estás conmigo. Muchas gracias, Marcos. Ahora me voy al YouTube a ver cómo andamos de recados. Tenemos mensajes destacados. Sí, tenemos destacados el chat directo. Vamos a ver hasta dónde me quedé. Isabel Ceballos, Gabriela Gers, Eduardo Robles. Me gustaría conocer la autopista porque siempre voy a Puerto Escondido por la sierra y paso por Juquila. Me gustaría pasar por la autopista. Fíjate que sí fue un gran desatino, desacierto. ¿Alguien chafeó? Y no pasaron la autopista por Juquila, carnal. Dije, ¿me buscas mis chats? Ni uno. Un gran desajismo, desatino. No haber proyectado la carretera por Sola de Vega, por Juquila, por San Pedro Mixtepec.
Es una lástima, porque Juquila recibe... Yo viví ahí en el 2005. En ese entonces, recibían... Gabriela Gers, saludos a Frank Marzán, está en Santa Cruz, Tacagua. Ya le dije, pónganse de acuerdo. Soy el padrino de cojines. Eduardo Robles, me gustaría conocer la autopista. Eduardo, pero no vas a poder ir a Juquila. Lo estaba comentando en este momento que me salí del aire, ¿no? Hubiera sido una excelente aportación cultural, religiosa. En Juquila en el 2005 iban 5 millones de visitantes al año. Ahorita tal vez sean menos. O más, no sé. No, ya no vivo ahí, ahí estuve viviendo 2 años. Pero lástima, no va a pasar por Juquila. Ay, Diosico. Eduardo Robles, me gustaría conocer la autopista. Eduardo, saludo desde Cuautla, Morelos. Cuautla, Morelos. Fíjate que ahí tuvimos un accidente una vez, un percance, en el 2007, y yo salí muy lastimado. Y quienes iban conmigo también se lastimaron enormemente. Una de esas personas a punto estuvo de morir y yo con él. Aquí estamos. Ambos dos. Cuautla, Morelos. Una chulada de centro. Ahí un saludo al doctor Castellanos, que era el director en el 2007 de Castellanos. Y me dice, mira, Fernando, aquí no se me muere un oaxaqueño. Hago todo lo posible. Y como no nos podían curar ahí, mi esposa y a mí, movió cielo, tierra, mar y lo que sea, en 2-3 minutos dice, apúrate porque te vas a Cuernavaca. ¿Sí? Ahí te van a hacer los estudios necesarios. Acaban de decir, no es posible, hasta de México quieren entrar allí, está ocupado. Pero este trámite lo hizo el director del centro de Cuautla. Y aquí no se me muere un guay. Nunca me. Y sí, efectivamente nos salvó la vida prácticamente. ¿El audio? ¿Sí? Enfrente. Oh. Ah, más fuerte. Venga, yo. Gracias al doctor Castellanos, estoy vivo, está viva mi esposa. Cuautla, Morelos. De todas maneras, te quiero mucho. Vámonos. Eduardo Robles. Pedro Cuevas, saludos cordiales desde Nudo Mixteco, Yucuyacua. Yucuyacua. O Yucuyacua. Si me puedes volver a escribir, dime exactamente dónde, cómo puedo encontrar ese pueblo, porque yo viajo mucho y voy a ir a Cabecera Nueva el próximo sábado. Tenemos un compromiso por allá, un bautizo. Y a lo mejor de regreso pasamos por ahí, si estás cerca, si estás por Ticuá, por Los Peñas, pues, o por San Miguel el Grande. Dame una idea. ¿Se puede? Por ahí te busco. Joselito González, que el argentino nos mande un choripán y le enviamos una tlayuda. Intercambio gastronómico. Un choripán. Pan con chorizo, ¿no? Y una clayuda. Asajo con chorizo y con
le ayudo, ¿no? Una tortillota. Ustedes ya saben de qué se trata. Teresa Salas, mis hijos viven en Tlalnepantla, Estado de México, y solo vienen en sus vacaciones. Hay que mandarles el enlace, mi querida Tere. ¿Eh? Que nos sintonicen tus nenes para que podamos saber de ellos, ¿sí? Y que estén en contacto contigo. Nos dice Eloy González, el doctor. Saludos, ingeniero. Por primera vez me conecto. Siempre estoy presente en TV. Eloy, qué bueno que estás, mi querido doctor. Siempre estás atento en una televisión que tienes ahí del tamaño de la sala, según me contaron. Y ahora en el teléfono. Qué bueno, porque así podemos chatear y nomás levantas la mirada y me ves en la pantallota. Doctor, muchas gracias por tus atenciones, por tu afecto, por tu cariño. Aunque estamos lejos, se te quiere mucho, doctor. Les estoy presentando la carretera, la autopista que une San Vicente Coatlán con Oaxaca. Ya recorrimos un buen tramo, ya larga, pero miren qué belleza de carretera. ¿A poco no se les antoja? Bueno, hay un letrero ahí en el cerro, ay Diosito, ¿no lo vi? Ah, no, no es ni un letrero, es una fábrica de algo. De algo, no sé qué será, mejor no opino. Mucho gusto, doctor Eloy González, que estás con nosotros. Muchas gracias. Bautista Gandhi, Tijuana es hermoso de noche y de día, y por donde ande, cuando guste, sería un honor ser su guía. Yo voy ahí después del 5 de abril o después del 22 de enero, dependiendo de la fiesta de San Vicente Coatlán. Voy a entregar los videos a un propio que viene de Estados Unidos por ellos para entregarlos de mano en mano a quienes previamente ya nos contrataron. Como es de mucha confianza el trato, yo prefiero no mandarlo por paquetería. Voy personalmente a Tijuana. Nos ponemos de acuerdo. Por ahí abajito de la descripción, ahí está mi mail para que nos haga favor de conectarnos y intercambiamos teléfonos para que, por favor, me guíes cuando yo vaya a Tijuana. Me agarro la palabra. Santiago, a la vez. Buenas noches, señor Fernando. Como siempre, un gusto ver sus transmisiones. No, no te lo vayas a llevar, hermano. Déjamelo. No sé cuántos tenemos ya conectados en este momento. Van a ser como 60, 70. Pero ya no son los mismos del principio. Apóyenme, por favor. Estoy seguro que les está gustando el programa. O les está gustando las imágenes. O la información es interesante. Aunque no les guste mi carota, ayúdenme, ¿no? Pónganle like. Todos, a la una, dos, like. Para que YouTube se dé cuenta que está buena la fiesta y le sugiera a los que van pasando cerca que entren al programa. Aquí ya estamos como a una hora de programa. ¿Cuánto tiempo llevamos, ingeniero? 48 minutos. Un poco más, ¿no? Sí, digo, nos paramos ahí en este puente, ¿no? Oiga, con razón, ya estoy ronco. Voy a tener que dejar la segunda parte para el domingo. Lo voy a tener que dejar grabado porque el próximo domingo tenemos que ir a San Andrés Cabecera Nueva, o un bautizo de un sobrino mío. Un sobrino mío de mi mujer. Y por ahí vamos a estar. Creo que el otro domingo no vamos a poder transmitir, ¿verdad, ingeniero? No, porque allí no hay internet. ¿Qué? ¿Será que en Itundugia no hay? No. Bueno, vamos a intentarlo. Pero si no, aguántenme. Vamos a transmitir el 31 de septiembre y voy a transmitir desde Puerto Escondido porque por ahí debo de andar en esas veces. Oye, mira, está bruto el temblor en carretera. Es que llegan ráfagas de viento y
Yo creo que no estaba bien sujeta a la cámara, ¿no? Vámonos. Olibodegas, conoce nuestro concepto. Somos el único servicio de renta de mini bodegas en la ciudad. ¿Y por qué estamos viendo tanto mini bodegas? Pues porque son las únicas, la única empresa que nos apoya desde el principio con tal de hacer publicidad a su empresa a este nivel. Vale la pena confirmar que este nivel sirve. Hace 8 días llegaron personas, que dos motociclistas que venían de Sudamérica, de Puerto Rico. Americanos que llevan de regreso para su pueblo. Y aquí nos hospedaron dos motocicletísimas. Asume. Le digo, ¿y cómo fue que te enteraste de Olibodegas? Pues si tú eres Fernando. ¿O no? Yo te conozco. He visto todos tus programas. Perfecto. Fue una magnífica. A ver, nos dice Isabel Ceballos otra vez. No, me estoy regresando. Buenas noches, Isabelita. Muchas gracias. Chabolita. O chabuelita. No sé qué edad tengas, Isabel, pero si ya tienes arriba de 40 y eres abuelita. Supongo, Perdón. Está Miguel por ahí, pues. Discúlpenme, ¿no? Es que hay que hacer agradable una plática. Como si estuviéramos en una bohemia. Eduardo Robles, Pedro, desde Nudo, Mixteco, Joselito, una clayuda. Teresa Salas. Jesús Campeán, saludos desde Torreón, Coahuila, México. Jesús Campeán. ¿Estás todavía por allá, compadre? Yo creo que ya no, ¿verdad? Porque hace mucho rato que enviaste tu chat y yo, desgraciadísimamente, me como el tiempo. Yo creo que lo que voy a hacer primero es corresponder a los chats, ¿ok? Vale, pues, me los echo todos. Filemón Hernández, saludos desde Jamiltepec. Muchas gracias, Filemón. ¿No me has investigado cómo se llama el recodo ese del río? Por favor, si tienes el dato, mándalo, ¿no? Bautista Gandhi, Tijuana es hermosa. Santiago, le doy buenas noches, señor Fernando. Buenas noches, Santiago, dejo mi like. Mac, un saludo desde Tehuacán, Puebla, ingeniero. La verdad, este servidor espera pronto terminen para poder visitar más las hermosas playas. ¡Ay! Josué. No, Mac. Se ve que sufres. No vayas a sufrir más que yo, nomás. Muchas gracias, Mac, mi querido tehuacano. Ojalá tengas oportunidad de venir. Claro que sí, yo te voy a decir cuándo. Josué López, saludos, don Fer, desde aquí de la Sierra Alta del estado de Hidalgo. Josué López, Che López, no sé exactamente. Sí sé que en la Sierra de Hidalgo, digo que Hidalgo hay muchas sierras, pero no sé cuántas. ¿Cuántas sierras, pues? Aquí en Oaxaca son sierras. Ojalá tenga un nombre definido tu sierra y la localizo. Y si me das el nombre de tu pueblo, lo localizo y subo una foto de él. A menos que me la mandes, pues. Si me la mandas, pues ya la hice. Ángela García, saludos a Santana Tlapacoya. Nos vemos desde San Diego, California. Nos gustan mucho sus videos. ¡Ah! Fíjate que a mí también me gustan mucho los videos. Y me cuesta mucho trabajo hacerlos. Pero ya no es tan sencillo. Este es el programa número 78. El difícil fue el primero, el segundo. Ya los últimos ya me cuestan más trabajo porque hace 8 días dice que me fui de vacaciones. No, me fui a grabar una mayordomía en San Vicente, Coatlán, y este es el regreso de esa mayordomía. Hubo simplemente un cambio en mis actividades cotidianas y me fui directamente a San Vicente, Coatlán. Josué López, Ángela García, Alfonso Prada, saludos cordiales desde Cuautla, Morelos. Poncho, muchas gracias. Ya escuchaste la historia, la triste historia que me pasó en Cuautla, ¿verdad? Allí entre la carretera de
Cuautla y Atlixco me estaba yo partiendo mi jefa. Acaba de caer en la cámara. Bueno, probando. Octavio Villa, hola ingeniero, ¿cómo va el viaducto de San Vicente Coatlán? Saludos desde Catepec de Morelos, Estado de México. Va muy bien. ¿Cuánto más nos acaba, compadre? El viaducto de San Vicente Coatlán. Lo están haciendo en este momento. ¿Sí viste la maquinaria? Tienes oportunidad, regrésate en el minuto 10. Ahí vas a poder ver cómo va el viaducto de San Vicente Coatlán. Están aprovechando, aparte de hacer viaducto, para hacer un desfogue del agua que baja del río del Cajón. Sí, el río del Cajón. Una cantidad enorme de agua. Entonces aprovechan el viaducto y le dan paso al agua. En eso están ahorita. Ahorita mismo, en el minuto 10. Regrésate, por favor, y ahí lo vas a ver. Bautista Gandhi. Claro, con mucho gusto, Bautista Gandhi. ¿Qué me dijiste antes, Bautista Gandhi? No vaya a ser que me estás haciendo propuestas indecorosas. Y yo, sí, ¿cómo no? Ah, es el de Tijuana. Sí, compadre, muchas gracias, Bautista Gandhi. Voy a ir a Tijuana y te voy a dar molestias. Y te voy a llevar mezcal. Antes yo iba hasta Tijuana a comprar fayuca desde acá, mano. Sin saber que en Tlacolula está un poquito más cara, pero más cerquita. Tokiolula se le llamaba entonces. Francisco Herrera, saludos desde Michoacán. Pancho Herrera. Qué bueno que estás con nosotros, mi querido Pancho Herrera. Desde Michoacán. Toda Márgara. Michoacán. Michoacán. Yo tuve oportunidad de estar allá en Morelia, Michoacán, en 1986. Mayo 21, 22, aniversario de una estación de radio. Entonces, al frente de una compañía hermosa que se llamaba Javier Santos y La Diferencia, mi compañía musical. Ahí fue donde decidimos retirarnos del medio artístico por condiciones de seguridad y que se querían casar mis hermanos y que bla, bla, bla. Que nos regresamos. Ahí terminó la carrera de Javier Santos y La Diferencia en Michoacán, en Morelia. Un 21-22 de mayo de 1986. A ver, ya me fui muy adelante. Espérenme. La García, Santana, Tlapacoyan, Alfonso Prada, Octavio Villa, Tlapacoyan. Rogelio Cortés, saludos ingenieros, un placer ver sus videos y escucharlo. Le deseo mucho éxito y prosperidad. Abrazos. Órale, campeón. Yo creo que estuviste meditando mucho tus palabras, ¿verdad? Se ve que están bien trabajadas. Muy bien. Va a ser catedrático, me canso. San Pedro Apóstol a la izquierda. Santiago Apóstol. Apóstol, ahí la tierra de Joselito. Por aquí a la izquierda. Hoy te les cuento una historia. Francisco Herrera, saludos desde Michoacán. Francisco Velasco, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México. Fui a Oaxaca y Huatulco, bello, me falta por tu escondido. Sí, compadre, no dejes de venir. Miren, ahí atrás de mi cabezota, ahí, eso, ven ese cerro. No lo pierdan de vista, por favor. Ahorita ahí en la curva les cuento la historia porque lo vamos a ver de frente. Josué López, así es, don Fer, el estado de Hidalgo está dividido en Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra Alta. Mi pueblo se llama Juárez, Hidalgo, Hidalgo. Chulada de nombre, no sabía, ¿eh? Bueno, ahí les va la historia de ese cerro. Nomás que se calme el aire. Pausa, ingeniero, por favor. Un poquito más adelante, por favor. Ahí. Un poquito más. Ahí. Eso. Miren aquí exactamente atrás de mí. Este cerro tiene una imagen muy propia, muy peculiar. ¿Saben cómo se llama o cómo le dicen a ese cerro? ¿No se la saben? Sí, los de Ocotlán sí la saben. Se llama la Teta de María Sánchez.
¿A la vieron? Tarjeta de maestro. Pues ha de haber estado muy saludable esa señora. Y aparte, famosa. Porque también hay otro cerro igual, llegando a Sola de Vega, por San Antonio, Sola de Vega. Y también se llama la teta de María Sánchez. Dos, pues todavía era de Oaxaca, ¿no? No. También cerca de Cuautla está ese cerro. Si no, sácame de la duda de ahí, mi querido, el de Cuautla. Ahorita reviso tu nombre. Por ahí cerca de Cuautla y se avientan en paracaídas desde la teta de María Sánchez. Oye, esta señora sí era conocida. Y dejó su legado por todas partes. ¿Se imaginan una cosota de esa? Corriendo adelante, ingeniero, por favor, ya estuvo bien. Ah, ¿para qué? Ok. Así es, don Fer. José López y las otras regiones es Huasteca, Valle del Mezquital, Altiplanicie Pulquera. En el Valle del Mezquital yo tengo un amigo que es el contador Jorge Torres. Ahí por... y ya no, mister. Torres, por favor, dime cómo se llama el pueblo. Ahí hay un cerro, así como el de Teta de María Sánchez, hay un cerro Juárez, que es la cara de Juárez viendo hacia arriba. Tasquillo, Hidalgo. Vayan, conozcan al contador Torres. Tiene unas cabañas hermosas. Y no tardará en hospedarlos un día que ustedes lleguen. Francisco Herrera, Morelia, muy bonita. Fíjense que estamos llegando al final del programa. Le ponemos un pausa a la hora que digas, ingeniero, para que yo pueda comentar algo final. Esta visita fue financiada por los mayordomos de la fiesta de San Vicente Coatlán. A ver si me acuerdo de todos. Son seis, ¿eh? Daniel, Juan, Pedro, Ignacio, Claudio, falta uno. Perdón, compadre, me peló. Ellos me hicieron favor de contratarme para ir a grabar 6 días. No se las voy a pasar en este momento porque primero la tienen que ver ellos y nosotros. Agradezco mucho al pueblo de San Vicente Coatlán y a todos ustedes, chenteños, que están viendo el programa, el favor de su visita. Que no les duele el codo de pagarme mis honorarios, aunque sé que son gravosos, palabra que los describe. No falta nada de tecnología. Llevamos dron, una cámara de piso, una cámara portátil, una cámara fotográfica, y si no es suficiente, hasta con un celular de alta calidad, pero con el trabajo. Amigos de San Vicente Coatlán, gracias, porque no les duele el codo para darme trabajo, para que tengan el mejor video. Se les agradece mucho, se les quiere mucho. San Vicente Coatlán. Una historia que hay que contar. Muchas gracias. A ver, ¿tenemos algún otro chat que yo no haya visto? Por favor, a ver si lo encuentro. Aquí dice Francisco Herrera, pero no puede haber más temas de María Sánchez porque nomás son dos. Bueno, pues es que nomás estamos viendo una. Nos dio chance de ver. Si estuviéramos viendo una pareja, pues tal vez sí, ¿no? Pero Morelia, muy bonita ciudad. Sino que, ¿quién me habló de Cuautla? Por Alfonso Prada. Poncho Prada. Sácame de la duda en el próximo programa.
¿Sí conoces la teta de María Sánchez ahí por Cuautla? Va un saludo para los descendientes de esa famosa señora. O sea, yo, Fernando Sánchez, ¿no? Bueno. Por lo tanto, muchas gracias por su atención. Seguimos con la segunda parte. Despuésito, no, no vamos a estar en este programa este domingo, no. Ok. Ya nos vamos, fuimos yendo porque ya...